Cotejo. Nos encontramos en el restaurante. En esta ocasión estoy muy feliz por la invitada que tenemos. Ella es una amiga mía que aparte me dio clase en la universidad y bueno, en este día nos va a compartir un poco de su historia y de su trayectoria y nos va a cocinar aparte, ¿no? En esta ocasión también me acompaña mi hermano Usma y bueno, Samantha, bienvenida. Hola, gracias. Pues cuéntame, te voy a... queremos saber un poco más de ti, ¿no? Cuéntame de dónde provienes, quiénes conformas tu familia. Ok, yo soy originaria de la Ciudad de México, pero muy chiquita nos fuimos a vivir a la Ciudad de Puebla. Tengo ya casi 12 años aquí en Querétaro, así que ya soy queretana por estadía. Mi familia nuclear somos mi hija de 8 años, mi esposo, mis dos perros. Que es mi ahijada. Y pues yo obviamente también soy muy apegada a mis papás, a mis hermanos. Y cuéntame, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Vamos a hacer un panqué de lechera. Es una receta muy sencilla. A mí me gusta siempre recordarle a la gente que la cocina es bonita, es sencilla, puede ser fácil y obviamente tiene que ser mucho de relacionarte con lo que estás cocinando. Que te guste más que nada, ¿no? Sí, que te guste. Y de nuevo, hay cosas muy complicadas, muy laboriosas, muy sencillas, pero bueno, la cocina es muy noble, así que para todos puede haber algo. Bueno, toda edad existe, una receta perfecta. Pues bueno, cuéntame qué vamos a ocupar. Les vamos a compartir también la receta en la descripción del video para que puedan cocinar ustedes también. Ok, tenemos ingredientes realmente muy sencillos, cosas que podemos tener fácilmente en casa. Tenemos huevo, harina, esencia de vainilla o de preferencia extracto, una lata de lechera, royal, ralladura de naranja y aceite. Como verán, pues todos son cosas muy fáciles de conseguir y de manipular. Pues vamos a empezar primero por, obviamente, a tener un mise en place de todos nuestros ingredientes. Ya está todo limpio, ya está todo preparado para. Empezamos por la harina. Okay. La harina, recordemos que siempre tenemos que servirla. ¿Por qué? Para oxigenarla, para obviamente revisar la calidad, porque a veces llega a tener, no sé, palomitas, cuchillos. De nuevo, recordemos que debería ser tan fresca que obviamente puede contaminarse muy fácilmente. Okay. Tenemos la harina, el royal, no hay que ver que no tenga plumitas. ¿La harina es alguna harina en especial o puede ser cualquier harina para pan? Puede ser cualquier harina para pan. De hecho, en México, aunque sí encontramos calidades como algunas más aptas para bizcochos o algo así, casi todas la más común. Ok, en cualquier receta que encuentren, si aparece harina, regularmente es la de trigo. Así que la más común, ya si requirieran algún otro tipo, ya diría de trigo, o de almendras, o de garbanzo. Ok, perfecto. Ya que tenemos los secos, a ver si vamos a proceder con el aceite, nuestro extracto. La vainilla es de origen mexicano, de la zona de Papantla, Veracruz. Sí, muy mexicano. Súper mexicano. Por ejemplo, el helado más común a nivel mundial es el de vainilla. Lo triste es que la mayor parte de los helados jamás ven la vainilla real. Claro. Son esencias, son los químicos. Y eso es algo que vamos a estar viendo mucho en la cocina, ¿no? Como realmente estamos perdiendo los ingredientes naturales. Sí, de hecho, también esto que es parte de mi proyecto, unas compañeras van a hablar sobre la vainilla porque tienen familia allá en Papantla, Veracruz. Ah, está bien. Para que estén al pendiente también. Qué padre. Pero nosotros nos enseñan, ¿no?, de que me hice un clase y yo ahorita que estoy viendo y sí, efectivamente, aparte que trabajamos más limpio y todo organizado y pesado, es más fácil elaborar todo. Entonces es más rápido. Además, por ejemplo, así podemos evitar que olvidemos algo. En alguna ocasión, en alguna clase, una de mis brigadas, ¿no?, estuvo cocinando por horas en un plan y no quedaba. Entonces ya al momento de revisar, no montaron mis amplas, no cascaron sus huevos, pues obviamente es la nunca cojo. Aquí vamos a integrar ya todos nuestros ingredientes. Este
esté todo bien, bien integrado. Exactamente, tiene que ser una mezcla bien, bien, bien integrada. Pero ahora cuéntame, ¿qué te llevó, qué te orilló a cocinar? ¿Desde no, cuándo lo haces? La vida, creo. Yo empecé a trabajar, sí, empecé a trabajar muy chica y por alguna razón empecé a trabajar en cocina. Así que sí, pude haber empezado a trabajar tal vez en un bar, mi historia hubiera sido muy diferente, pero siempre me he dedicado a la cocina. Mi primer trabajo fue en una churrería. ¿Y tú eres la única que cocina en tu familia o por alguien más? ¿O como lo comentas, fue la necesidad del trabajo? De manera profesional soy la única que cocina, pero en realidad toda mi familia es cocina bien, aunque sí soy la única que trabaja de manera profesional, incluso por ejemplo cuando tengo eventos o algo así, banquetes, quien me ayuda con quien trabajo con mi familia. Mi hermana, por ejemplo, es licenciada en comercio internacional, pero aún así cocinamos pues todos en conjunto. Nosotros también tenemos una hermana de que se dedica a comercio internacional y son como polos distintos, ¿no? Totalmente, pero bueno, quien andamos, ¿no? Al final pues es con quien regularmente se acomodamos. Y a raíz de eso es que tú decides estudiar gastronomía y dedicarte a eso. Sí, de alguna manera creo que, no sé, fue lo más fácil. Y si no te dedicaras a la cocina, ¿sí te gustaría, ¿a qué te gustaría dedicarte? No sé. ¿Tu segundo sueño, Daniel? Casarme, familia. Cierto, yo creo que hubiera sido abogado o veterinario. Pero si hubiera sido abogado, hubiera sido muy maldita. Entonces, yo creo que veterinario. Perfecto. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en Puebla, en la Universidad del Valle de Puebla. ¿Y después de estudiar, bueno, al graduarte ya te vienes a Querétaro? Sí, de hecho trabajé mucho tiempo en un Tony Romas, así que gracias a algún Tony Romas que ya no existe, pude pagar mi licenciatura. Y todavía salí, trabajé un tiempo allá, y así un día, antes de Semana Santa, dije creo que ya no tengo nada que hacer aquí, y renuncié y me... ¿Tú cuál crees que sea la ventaja de que una persona que estudia gastronomía trabaje y se pague él mismo su carrera? Pues yo creo que no solamente es para nuestra área. En cualquier área aprendes a valorar las cosas. Uno, dos, pues tienes práctica desde que estás en la licenciatura. Muchas veces conozco mucha gente que sale de la licenciatura y al día después o un mes después, cuando consigue trabajo, empieza a aprender realmente a entender lo que es su área de una manera ya real. Y en la cocina, créanme, podrás tener los estudios que quieras, pero no hay nada que te forje más que la cocina como tal, afuera. La experiencia, ¿no? Totalmente. Y cuéntanos, ¿es muy costoso? ¿Cómo te...? ¿Para ti fue muy costosa esta carrera? Para los que nos están viendo también, que les gustaría iniciar como en este ámbito de la cocina, ¿es muy costosa? Ay, es muy subjetivo decir si algo es costoso o no. Por ejemplo, conozco gente que es egresada de un Conalep, que realmente, aunque obviamente es una inversión en prácticas y demás, no es tan caro, no es tan oneroso. Y así como eso, hay universidades de gastronomía más caras con TEC de Monterrey. Entonces, al final, pues depende de tú qué eliges. Ok, aquí ya estoy diciendo casi todos mis grumitos. El único chiste de esta mezcla es que tienes que batir mínimo unos 4 o 5 minutos, es lo único. Va a quedar muy muy esponjoso, muy aireado, pero sí tienes que batir unos 3 o 5 minutos mínimo. Perfecto. Entonces, pues depende, nada más, lo único que sí les diría es que, bueno, si tienen obviamente la economía de pagar una escuela muy cara o conseguir una super beca, lo harán. Pero si no, de donde vengan, la escuela donde vienen no te define. Sí, no, como eso que dicen que el perico donde quiera es verde, entonces creo que uno, si le echa ganas, si esfuerza y todo eso, creo que la escuela pues sale como el segundo término, ¿no? Totalmente. Y en verdad conozco gente egresada con Alep que 5 años después tiene unos pastazos. Y gente egresada de escuelas carísimas que 5 años después trabajan en otra cosa. Entonces, aquí es quién eres tú, qué tanto te gusta, qué tanto te esfuerzas, qué tanto te mueves, qué tanto. Todo es eso, eres tú abriendo tu camino. Y también qué quieres, ¿no? Sí, es verdad. Una visión hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres obtener también. Totalmente. Okay. Bueno, aquí vamos ya a meter en los moldes. En este caso ocupamos panques capacillos para el panque, pero bueno, pudieran también nada más haber engrasado y enharinado. Ok, reviso. Ahora nuestra mezcla está sin gruma. Muy brillosita. Sí, lo que alcanzamos a ver de traza es la ralladura. Ok. Como con
este panqué, les aconsejaría que un día antes sacaran la ralladura y dejaran que la pusieran con la lechera y la dejaran que tome el sabor. ¿Para qué? Para que saliera muchísimo más perfumado. ¿Esa receta es para un panqué, para dos panqué? ¿Qué más o menos alcanza para dos panqués? Para dos panqués, perfecto. Obviamente también, si fijan, aquí tengo un molde, moldes de distintos tamaños. También podrían ocuparlo para en moldes como del tamaño mantecado, el individual. Y bueno, tú, bueno, te dedicas a la docencia. Pero cuando llegaste a vivir a Querétaro, antes de dedicarte a la docencia, ¿trabajaste en algún otro lugar o llegaste de lleno a docencia? No, llegué y estuve trabajando en un consultorio de Cano. Entré a trabajar en una sucursal donde había mucho robo. Entonces me tocó como poner en orden y rectificar parte de la receta. También me dediqué a hacer pastelería erótica. Eso, a ver, explícanos. Entonces, ya básicamente le vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por unos 28-30 minutos. Entonces, di pasteles con frases de solteras, de solteros. Y me iba bien, pero en algún momento yo no tuve ya dinero como para dar el brinco de rentar un local, de invertir más. Pues bueno, se va nuestra mezcla al horno por 20-25 minutos y regresamos con ustedes para que nos siga contando toda su trayectoria. Y bueno, así es como nos queda este panquecito después de 20 minutos en el horno. Ay, huele muy bien, huele delicioso. Ya para que también ustedes en casa lo hagan y vean que es súper sencillo la cocinada. Exacto. Al final, muchas veces me preguntan el origen de las recetas, y aunque gran parte de las recetas tienen historia, casi todas se dan por qué, porque pues, se buscaba, ¿no?, algo que comer. Por ejemplo, en tiempos de posguerra siempre salen, surgen muchas nuevas recetas. Claro. Y siempre buscamos eso, ¿no? Compartir algo calientito, un bocado dulce, que nada más vamos a glasear. Para donde toque pudiéramos también ponerle un glacé con jugo de naranja y con azúcar glas. Y ahora sí vamos a cortar. Les recomiendo que de manera regular cortemos un poquito más frío para que no se nos vaya a desbaratar. Claro. Veamos. Y bien esponjosito. Súper esponjosito. Esponjosito, perfumado, suavecito, que ya saben, para un cafecito, para merendar, para complementar un desayuno. Igual podríamos servirlo así calientito con una bola al lado de vainilla, que ya tenemos un poco de claro. Sí, mira. ¿Cómo lo puedo recuperar? Sí. Pues bueno, nos suponemos un proyecto. Para todos los que nos están viendo, desayunando, comiendo. Yo me voy a quedar la mía. La mejor es la mía. Está muy bueno, ¿verdad? Lo que les digo, una receta no tiene por qué ser complicada. Puede ser fácil, puede ser sencilla, la pueden hacer con sus hijos, con su familia. Claro, toda la familia. Ahora en los tiempos complicados. Cuéntanos cómo te trató la pandemia. En la temporada más fuerte. Yo creo que como a todos. Así que en dos parámetros. Uno, perdí todos los contratos que tenía para el año pasado. Bodas, bautizos, 15 años. Claro. O sea, reagendaron, se cancelaron hasta luego aviso. Pues por un lado eso. Y por otro lado, obviamente, estamos muy acostumbrados al trabajar la cocina educativamente presencial, ¿no? Y contrasta porque todo el mundo ama Iron Chef o reality show, ¿no? Y todo el mundo cree que aprende a cocinar cuando realmente sí hay un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue lo que está viendo de manera presencial a lo que está viendo en un video o en algún programa. Exactamente. Obviamente no es un aprendizaje tan limpio, pero sí hay realmente un aprendizaje. Entonces sí es. Pues yo creo que fue un año encontrando un poquito más de aprendizaje, de crecimiento, de adaptación.
estamos. Yo creo que siempre al gremio nos aprendemos a adaptarnos y evolucionar. Ok, perfecto. Y bueno, yo tengo unas preguntitas respecto a la calidad en el servicio en la gastronomía. ¿Qué nos puedes dar algún punto de vista? A la calidad, sí. La cocina, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y hubo muchos cambios para ustedes? Bueno, cambios sociales sí, pero en realidad nosotros siempre estamos en una mejora constante, siempre. Y en todas las etapas del servicio, ¿no? Desde comprar los insumos, prepararlos, servirlos, llevarlos al comensal. O sea, realmente la calidad en la gastronomía, en cualquier área, siempre está presente y siempre está en una constante mejora. Algo que nos quieras compartir, como decía Omar hace un momento, las personas que se quieren dedicar a esto. Algo que les quiera compartir. ¿Algún consejo que tengas para ellos? Sí, que siempre hagan lo que les guste, siempre, o sea, lo que sea. Que también aprendan a diferenciar lo que es el éxito de la fama, del éxito económico, del desarrollo emocional. Muchas veces no siempre tenemos la oportunidad de crecer en la misma gama, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a nivel personal yo tuve mucho crecimiento el año pasado, pero tal vez en profesional académico sí, pero en profesional de venta de banquetes y eso no, porque estuvimos muy frenados. Entonces al final así es el crecimiento y no se sientan frenados por algo, ¿no? Y también yo me acuerdo mucho de una entrevista que vi hace muchos años del chef José Ramón Castillo, que le decían que él, como tenía sus manos calientes, nunca iba a hacer un buen chocolatero. Y ahora miren, pues solo acaban de nombrar embajador turístico en la Ciudad de México. Claro. O sea, realmente nada nos limita, nada nos cierra más que lo que ustedes quieran o lo que nosotros mismos nos limitemos. Exactamente. Y bueno, ahora que dices tú la parte de adaptarnos en esta nueva realidad, ¿cómo ambientaste, te adaptaste tú a esta nueva manera de dar clases? Me quedó muy claro escuchar una conferencia. Fue un año en el que he tomado una infinidad de cursos, diplomados, certificaciones, y en alguna conferencia uno de los ponentes dijo que un día amanecimos y el trabajo se nos metió a las casas, a nuestros estudiantes, la escuela se metió a sus casas, y de alguna manera, aunque fue difícil porque perdimos nuestra línea de privacidad o de, no sé, hasta de rutina, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo sabía que se iba a dar clase y ya me sentí como libre del trabajo hasta el otro día que regresaba al plantel. Y ahorita no, porque sí, literal, el trabajo se metió en nuestras casas. Pero yo lo vi también como una área de oportunidad. Dije, bueno, si el trabajo está en mi casa, uno, puedo vivir más fácil, más cómoda, sin andar corriendo, sin el tráfico. Y pues también tuve que reinventarme, no empezar a grabar videos. Tuve que perderle miedo a la cámara porque antes me claro. Me imponía, a la fecha todavía me impone mucho estar en una cámara, de una clase en tiempo de vivo, porque luego por ejemplo se traba la cámara y me veo a mí y me quedo con la cara trabada, entonces sí. Me costó muchísimo trabajo soltarme. Sí, sí, no, si me hay cosas que no están en tu control. Y aparte también en la inversión, ¿no? Porque pues, al final de cuentas tuviste que invertir también en equipo. Sí, entonces eso hice, compré un tripié, una red de luz, un micrófono, e incluso para mí la aprender a conectar. No, me fue difícil porque no estabas acostumbrada a eso. No. Tenías como contacto. Vivía. Los influencers, ¿no? Que decían, ¿no? Pues sí, exacto, porque conlleva una inversión y también un trabajo, porque estar instalando y claro. Todas esas cosas, los detalles técnicos, pero pues ahora tenemos que adaptar también para nuestro trabajo, ¿no? Totalmente. Sí, porque era de la vieja escuela, ¿no? Siempre, me acuerdo mi jefa, en uno de mis trabajos, siempre nos dice que un maestro siempre va a tener manera de dar clase mientras tengamos. Pero ahorita necesitamos voz y wifi, ¿no? Entonces sí cambió mucho los parámetros, pero vino a revolucionar también la manera en la que aprendemos, en la que enseñamos, e incluso, ¿no?, a unir el tiempo. O sea, antes sí había globalización, esta pandemia la revolucionó completamente. Claro, claro, claro. Pues bueno, ¿algo que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias por la invitación, es siempre un gusto compartir. Creo que también sería un consejo que le dé a la gente. Cuando yo empecé a trabajar en cocina, muchas veces me acercaba a la gente y le decía, enséñame, ¿cómo lo hiciste? O me decían, es que eso está mal. Y dice, bueno, lo puedo entender, pero dime entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago más rápido? La gente no te quería enseñar. Sí, exactamente. Igual era unos temas que estábamos tomando hace unos días en una clase también, en donde dicen que hay muchos chefs, cocineros, que son como muy celosos. Egoístas. O egoístas, ¿no? Para no... Pero, sí. Que no quieren dar las recetas.
pero entonces dice, no, o sea, creo que el toque lo da cada persona, ¿no? Hay que pues sí, atrevernos hacia todas las personas. Igual yo tengo varios comentarios de personas muy llegadas a mí. Cuando yo decidí estudiar gastronomía me dijeron eso, o sea, lo que tú sabes, enseña. O sea, no te lo quedes, no porque tú ya trabajas o porque conoces a personas muy cercanas a ti que cocinan, en este caso mi hermano. No, la verdad es que sí, ha sido una gran herramienta. Y pues sí, ahorita sí, hasta el momento de hoy, pues he aprendido muchas cosas gracias a él. De repente se hace una sinergia, o sea, cuando uno comparte, las personas te comparten y se amplía muchísimo. Sí, claro. Sí, es lo que nos, bueno, al menos yo me he dado cuenta de eso, y pues parte del trabajo aquí en Fogón, pues es eso, ¿no? De difundir también, de porque las recetas, la cocina mexicana no se está perdiendo, simplemente no se está compartiendo como debe de ser, ¿no? No se está difundiendo esas recetas, esos ingredientes, ¿no? Entonces, pues para eso también es este espacio donde les vamos a compartir todos los secretos que esto conlleva, ¿no? Pues bueno, Samantha, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo espacio que tenemos para todos ustedes, y pues gracias por estar aquí cocinando la vida, en este caso de Samantha. Muchas gracias. Un nuevo video. Gracias.